pasó, mi queridísima bandera? Bienvenidos sean ustedes. Qué emocionado estoy. Frankie, ¿cómo estás? Juca, ¿cómo andas? Aquí emocionado también. El Fercho aquí también. ¿Cómo estás, mi Jux? ¿Cómo estás, Frankie? De verdad, un honor estar junto a estos dos cracks. Qué bárbaro. Ya ha llegado el día, ha llegado el día. Bienvenidos a todos a la final del Hot Wheels Legends México. Buenos concursantes, buenos momentos. A pesar de toda la situación, los problemas que ha habido a nivel mundial, las complicaciones, los retos, me da mucho gusto que Hot Wheels Legends se adaptó y pues creo que hasta le dio la vuelta, ¿no? Esto hacer esto virtual me gustó mucho lo que vi. ¿Qué opinaste, Frankie? Yo creo que la pasión es muy importante, la gente no deja participar y cuando naces con esto, no importa la situación, vas a salir adelante. Concuerdo. ¿Tú, mi Fercho, cómo lo ves? De acuerdo. Para los que nos apasiona esto, siempre habrá manera y apoyándonos de todas las herramientas digitales que tenemos, esto debe tener igual o más impacto que años anteriores, ¿no? Me gusta. Igual o más me gusta. Primero que nada, gracias a todos los que estén ahorita viendo esto. Gracias a quienes participaron, porque de verdad hubo una cantidad de participantes inhumana. O sea, de verdad, muchas, muchas gracias. Felicidades por justo lo que dicen, que no dejen que nadie les diga nada. Yo quiero inscribirme, darle con todo y pues nada, ya ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de ver quién es el campeón en México, ¿no? Para ir a concursar al gabacho. Qué emoción, ¿no? La verdad, ya llegó la hora que todo el mundo esperaba y realmente pues ya que queremos que sea una leyenda mexicana. Ya toca, ¿no? Ya toca. Toca otra. Sí, porque mira, acá está. Aquí anda. Otra leyenda mexicana. Ahora, vamos a hacer primero un pequeño plan de qué vamos a poder ver en este en vivo. ¿Les parece chido para que la gente sepa qué esperar? En esta final vamos a evaluar a los 5 finalistas que quedaron. Vamos a elegir al mejor con un sistema de puntuaciones, ¿no? De muy justo todo. Vamos a darle cada quien una evaluación. Y solamente de los 5 que llegaron, uno tendrá la oportunidad de ir a competir al gabacho, solo uno, para que posiblemente hagan su coche escala Hot Wheels. Y eso, pues, aquí no vuelve loco esa idea, ¿no? Y pues nada, a ver si tenemos la oportunidad de que México represente duro, ¿no? Ojalá. Suerte a todos. Pues hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Yo creo que estamos a la par del nivel del país que me digas. Es cuestión de apreciación. Es correcto, y de que participen, porque luego hay mucha gente que tiene coches bien duros, pero no participa. Entonces, nuevamente, gracias a todos los que mandaron sus coches. Aquí la autocrítica no existe, ya saben que todos los coches son... Son increíbles, son increíbles. Claro, todo proyecto es bueno. Y bueno, a ver, paren tantito esto, porque antes de seguir, quiero que pongan atención a esto. Que estén muy atentos a los comentarios. Digo, ustedes están poniendo atención aquí, afortunadamente, pero la gente en casa ponga atención a los comentarios de las redes de Hot Wheels, de esta transmisión. Todo, porque vamos a estar lanzando un link. Ve esto, Fercho, ya te vi interesado. Un link de compra, exacto, de un Hot Wheels exclusivo. Literalmente, un Hot Wheels que no van a poder comprar en otro lado más que aquí. Entonces, chequen los comentarios de las redes sociales de Hot Wheels, los comentarios del en vivo, y por ahí se van a encontrar el link para que vayan y lo compren. Ya sacaste el teléfono, mejor bien, Fercho. Mejor pausa al en vivo. Márcale a alguien en casa, oigan, estén al tiro. Los que están viendo el en vivo, ahí me compran uno, ¿no? Y me lo que acabamos... Ay, me mandan. Siento que Frankie ya le pidió uno ahí directo a Hot Wheels y ya tiene ahí 5 esperando. Pide más, Frankie, pide más, hombre. Bueno, no necesitan introducción estos perrotes, pero ahí les va. Aquí con ustedes, parece que viene del área de las cavernas, pero no. Es de esta época. El buen Frankie Monstruo, yo te describiría como un periodista joven, cool. Yo sé que no eres ni joven ni... No, como un periodista apasionado, puro, con un gusto así auténtico por los coches. Y también constructor de coches, también tuneas y eso a mí me encanta. Frankie Monstruo, ¿cómo estás, Frankie? Muy bien, Juca, gracias por la introducción, gracias por lo de joven, porque ya no lo soy, pero no importa, porque todo es un estado mental. Juca, Fercho, los conozco hace mucho tiempo y tenemos muchas cosas en común, que es el crear, construir y reflejar la pasión con la que nacimos, que no se quita ni con Tiner, ¿no? Ni con Tiner. Seguro ya intentaste. Es lo peor, que seguro ya el Frankie ya se aventó unas gárgaras con Tiner. Bueno, de este lado tenemos al buen Fercho. Fercho, yo fíjate cómo te contemplaría, como un restaurador. Okay. Un restaurador, también modificador de coches, pero creo que tu mayor fuerte, y es algo bien, o sea, es muy cañón esto que tienes, es poderle transmitir mucho cariño también a los coches para dejarlos como eran, pero creo que ahorita ya estás también empezando a tripear con meterles algo de locura, ¿no? Como que traes la escuela de tu papá de restaurarlos hacia el punto de su nacimiento,
pero creo que ahí te andas tripeando acá chido, también me gusta. Fercho Urquiza, también no hice esta introducción, pero aquí lo tenemos de este lado. Mil gracias, Juca. De verdad, ya dije, es un honor estar junto a dos cracks líderes en su área de este rollo. Y sí, la verdad es que el tema de los coches viene desde mi papá. Mi papá restaura coches desde que tiene 17, 18 años. Y yo crecí entre talleres y entre herramientas y siempre me ha gustado meter mano. Y sí, como bien dices, yo soy muy purista de alguna manera, pero me he hecho muy amigo del término period correct. O sea, restaurar un coche a tu estilo y con ciertas modificaciones, pero a lo mejor de la época, como que por ahí ese trip me gusta bastante. O sea, tú dices, si un coche al que le metiste mano lo llevan así en una cápsula del tiempo de esa época, dirían, sí va. Exacto. No brincaría. Exacto. Yo soy justo lo opuesto. No, pero sabes que... Y esa es la belleza de tunear, ¿no? De todo, correcto. Puedes combinar los dos cosas como lo haces tú, eres un loco. Ese bocho es un ejemplo de que dices, ¿qué le pasa? Pero al final el resultado habla por sí mismo. Y lo que hace Fercho, como dice, se ve tal cual salió de agencia, pero ya con el demonio adentro. Eso me gusta. Y ahora, no presentes aquí, pero también unos craxotes que justo van también en la línea de crear, de plasmar su visión. Son dos diseñadores de Hot Wheels, que eso yo creo que es el sueño de mucho aquel que quiera crear. Porque puedes darte, crear, sin limitantes. Bueno, seguro habrá limitantes, pero bueno. Aquí tenemos a Ralph Benítez. ¿Cómo estás, mi buen Ralph? Y hola a todos. Hola, Juca. Gracias. Aquí estamos representando a Hot Wheels aquí en El Segundo, California. Muy orgulloso. La neta, estoy muy emocionado de estar con ustedes, estar con México. Y quisiera que el ganador totalmente de México sería un mexicano, un carro mexicano. Sería bien padre. Saludos. Me encanta. Saludos por allá también. Qué rico estar ahorita por allá, ¿no? También pasándola rico. Y de segundo invitado tenemos a un segundo diseñador, a Mario Godoy. Mario, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por la introducción. Ahora sí que hay que encontrar al ganador de México, por favor. Ya es tiempo. Ya se nos cuecen las habas, ¿no? A todos. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Ustedes ya vieron los 5 coches? Por arribita. Yo me enfoqué en uno, fui a visitar a uno, pero los demás por encimita, porque quiero ver, pues, junto con todos ustedes, cómo fueron hechos y diseñados y conceptualizados, ¿no? ¿Tú, Fercho? Igual, visité uno, los demás he visto por ahí fotos, pero tampoco me he querido meter, porque justo parte de esta experiencia es que ustedes los descubran con nosotros, ¿no? Ok, entonces estamos exactamente igual, porque yo también fui a documentar uno, y los otros los he medio visto, así dije, no, me manden el archivo, entonces... Andamos en lo mismo y creo que esto nos puede dar pues buen pie a que pasemos al siguiente bloque, ¿no? Esto se va a ir así, mira, pim, 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 como el destripador, por partes. Entonces, este bloque, ahí les voy a explicar cómo va a estar el asunto. Se van a presentar las cápsulas de cada coche. Entonces, ahorita sí vamos a poder conocer medio a fondo cada coche y vamos a hacer un sistema de puntuación, ¿vale? Vamos a debatir qué opinamos de cada coche, qué les parece, qué nos gusta, qué no, qué creemos que sea lo que lo define. Y aquí es muy importante esto. Para que un coche se convierta en leyenda, tiene que cumplir con 3 puntos principalmente. Principalmente, puede cumplir con más. Tiene que tener autenticidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Has visto algo así en la calle? ¿No? Dices, sí, he visto, por ejemplo, un coche con rines, pues ves diario, ¿no? Pero esto tiene que ser algo que digas, ¿qué es esto? Le voy a sacar una foto y se lo voy a mandar a mis cuates porque nunca había visto nada así, ¿no? La creatividad. O sea, Hot Wheels tiene alrededor de 25,000 carritos ya, más o menos. Imagínate eso. Entonces, el coche que quede tiene que ser un coche que se destaque entre esos 25,000, que está, o sea, está muy, muy duro, ¿no? Y la otra, que es muy importante y creo que la más compleja, es que tiene que tener espíritu de garage. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que estar hecho en su mayoría o en lo más posible por el dueño. Artesanal. Sí. Por ahí dirían, built, not bought. Correcto. ¿No? Correcto. Y eso es algo de lo que yo estoy orgulloso de esta, por ejemplo. Sí se partió ahí mismo donde está. Y vaya que me acuerdo y me pongo a temblar. Entonces, todos los jueces vamos a asignarles calificación. Los puntos van a ser flamitas. Ok. Flamitas, del 1 al 5. 5 flamitas, flamas, flamones, como les quieran llamar. Cada flama, flamón, flamita vale lo mismo. Entonces, vemos los coches, asignamos nuestra puntuación y hacemos todo el... Y a flamear se ha dicho. A flamear se ha dicho. Eso, espero estés bien del intestino, Frank. Y te debías la puntuación. Pues ya cobraron su factura. No había sido por birria en la mañana. Ahora, para mantener la emoción, chécate esto, porque sería muy fácil decir, ganó tal. Ustedes, y bueno, yo al mismo tiempo vamos a hacer el sistema, vamos a sumar sus puntuaciones de todos, menos la mía. Y ya que se sepa el resultado final...
vamos a sumarle las mías. Elemento sorpresa, ¡pum! Como Blackjack. Como Blackjack, exacto. Y siento que ahí me voy a meter en un tema muy duro, porque imagínate que se voltea la tortilla al final con mis puntos. Lo bueno es que va a estar todo desde antes escrito. Mira, aquí no hay nada escrito todavía, no tenemos ninguna indicación. Esto es meramente opiniones de pues, tres personalidades que creo que tenemos la misma pasión, pero con gustos muy diferentes. Entonces, diferentes enfoques. Exacto, diferentes enfoques. Entonces, me encanta. ¿Están ready? Ready. ¿Nacieron listos? Preparados, porque listo, así que digas que listo, no. Pero preparados, sí. Sí, sí, sí. Entonces ya estamos. Vamos con los bloques. Vamos a ver al finalista número uno, por favor. ¡Córranlo! Pues ahí les va. Este es el que yo, este es el que yo documenté. Es de nombre Bracalá. Me gusta el nombre. Digo, sé que no tiene nada que ver el nombre. Es justo lo que menos importa, pero a mí me gustó bastante. Es un o una, nunca sé cómo llamarle, Brasilia 76. Esta, esta sí es. ¿No? Una, ¿no? Niña, sí. Una Brasilia. Está completamente modificada, como pueden ver, por más que no sea muy evidente, si conoces cómo es la versión original, claro, te das cuenta que trae un mega chop, trae rines 17, trae suspensión al suelo, puente recortado, creo que está a 2 pulgadas del piso el coche, tiene interiores de carreras, asiento, tacómetro, pedales, todo de carreras por adentro, pintura especial. Y creo que también me comentaba que el motor tiene ajustes. No está muy chocheado, pero sí tiene obviamente su manita. Entonces yo creo que está muy fino en mi opinión. No sé, allá los diseñadores, ¿qué opinen? ¿Cómo lo ven? Para mí este carro es bien emocionante porque yo crecí acá en Los Ángeles con mi papá en el taller y mi tía tenía este carro casi exacto. No tenía el chop, pero sí era igual. Era un VW Wagon, entonces para mí, a mí me gusta, me encanta. Me gusta que le hicieron el chop, los rines, están bien guapos. Todo, para mí este carro va a estar en, yo creo que en mi top 3. ¿Qué opinas, Mario? Pues yo también estoy de acuerdo. Pienso que de seguro se destaca de lo que un carro de ese modelo, de ese año, la diferencia de lo que hizo el artesano que modificó este carro, digo, lo cambió bastante y sí se destaca de lo que hay afuera ahorita. Está muy bonito, muy buen trabajo. Yo la verdad este auto ya lo conocía, de hecho le hice un artículo en una revista porque se me hizo una cosa fabulosa. Ese coche lo hicieron como en un año y medio. Oh, wow. Y ese coche le hicieron el chop top porque le cayó un poste encima. Okay. El coche lo iban a tirar, iba a ser pérdida total y dijo, no, yo lo voy a arreglar. Y de hecho, el dueño es uno de los que tienen las tiendas de Volkswagen más grandes en México de aftermarket. Uh-huh. Se llama Paco Beltrán. Y lo hicieron, obviamente, pues ahí sacaron los rines, sacaron todo. Para mí, si no me mintieron, el motor ya estaba estroqueado, era creo que un 835 con sus Webers. Se manejaba muy mal, pero se veía muy bien. ¿Cómo se miraba con el poste? No teníamos foto. No. Y no estoy seguro, creo que era, le cambiaron el color. Era rojo. Era Candy Apple. No, se aventaron. Se me hace que eso es muy importante, ese detalle, que después de un accidente o una pérdida casi total, que puedan hacer algo como lo que terminaron aquí. Exacto. Muy importante ese detalle y me da gusto que lo vieron, porque al verlo, la primera impresión es que se mira muy perrona. Digo, es diferente. Sí, no, se mira que lo modificaron. Y le sufrió con el chop top muchísimo, porque es un arte. Entonces, prueba y error. Lo tuvieron que ajustar y quitar el techo como 2-3 veces. Trae toda la onda, incluso la placa de Rat Fink y toda la onda Hot Rod. Se me hace que este coche siempre me ha gustado y, como dicen, es de los top que aquí vamos a ver. A mí me gusta mucho, coincido con Juca, se me hace elegante, se me hace muy bien hecho, se le ve el trabajo de pintura increíble y dentro de la locura que es, creo que es una chamba bien hecha y fina y eso me gusta. No, para que tú hagas un chop, pues todo el mundo lo sabe. Y que te cuadren los vidrios, es una chamba titánica. Ahí te va, justo él me comentó que para hacer el chop tuvieron que usar piezas de 4 coches diferentes. Exacto. ¿No? Entonces imagínate eso, yo hubiera pensado que recortas
pegas y listo. ¿A ti que te gusta el disco abusado? Sí, no, yo así le hice con esta, corté y pegué, pero tener que mezclar ahí muy Frankenstein varias piezas, luego que el acabado quede parejito, el vidrio de atrás, el medallón es de un Ford 30 y tantos, me contaba. O sea, tiene... Ese es justo la chamba, ¿no? Que ves un coche así, perfectito, bonito, pero hay demasiado como ingenio, ver qué pieza macha, cómo lo haces que se vea perfecto. ¿Y sabes qué me gusta mucho? Y lo vi en tu video, que quien no lo haya visto vaya a su canal a checarlo, que cabes. Porque tú la ves y pensarías que vas así, y, o sea, aquí es donde la ingeniería no choca con la artesanía, ¿no? O sea, le bajas los rieles al asiento. Totalmente todo funcional. Cabes perfecto. Y Juca me hizo un 80 y feria, ¿no? Yo mido 2.10. Dale. con tacones. Con zancos, 2.10. No, mido 1.81 y cupe perfecto. Eso a mí fue lo que más me llamó la atención. Y lo sobrio. Pero creo que el dato más importante, que eso lo sabes no al verlo, sino al conocer este dato, es que tiene más de 25 años este coche así. Entonces, eso para mí tiene mucho concepto de leyenda, porque es quien ha sido, ¿no? Fue en una época en la que tal vez no estaba tan de moda hacer estas locuras y sigue viéndose increíble al día de hoy. Eso para mí vale mucho. Y en un modelo que no es muy tuneable. Eso, dijeron, a ver, una Brasilia, un coche que dicen, bueno, puede ser servicial, pero no intrépido, vamos a hacerlo diferente. Yo para describir este coche usaría la palabra atemporal. Exacto. Se ve increíble, se vio increíble y se va a seguir viendo increíble muchos años más. Seguramente nuestros diseñadores de allá del Gabacho lo ven allá y se pelean por él, ¿no? Sí se distingue. Seguramente. Se va... You go ahead, Rob. Yeah. Se va a ver bien en un carrito así chiquito. Eso es una pregunta que yo les tengo que hacer. No debería de importarnos lo que nos respondan aquí, pero a mí sí me va a importar. ¿Es importante saber qué tan fácil es hacer esto un carrito Hot Wheels o mejor no nos dicen? La cosa es que sí se distingue bastante a escala y se mira bastante diferente al original. Digo, yo nunca he visto este modelo tan modificado como lo miro ahorita. Y la lástima es que no estamos allá para verlo en persona. Y gracias a Dios, a Frankie ya lo ha visto y le tengo mucha confianza de que esto es algo que sí se miraría maravilloso a escala. El color, la artesanía, digo, se mira muy bien. Perfecto, pues ya tenemos la... ¿Ya cada quien puso? A todos los colectores le encantan. A todos los colectores le encantan los VWs. Entonces, por los ojos de negocio, sería bueno. Perfecto. Pues ya, creo que ya tengo yo mi calificación definitiva. ¿Ustedes también? Ya están mis flamitas ya bien... pintadas, dibujadas también. Uber Cholastic, okay, ya estamos. Pues ¿cuántas diste, Frankie? Ahí les va, Lucy, porque le di 4.5 flamas. No le di las 5 porque tiene las defensas cromadas y la gente que me conoce sabe que estoy en una campaña contra el cromo. No me gusta. Y nada más por eso, si tuviera las defensas negras o el color de la carrocería, tendría 5 flamas, tiene 4.5. Yo le di un sólido 4. Es un coche que creo que está muy balanceado, no es el proyecto más loco que seguramente vamos a ver, pero creo que 4 es una calificación justa para este Brancala. Mario, ¿cuánto le pusiste tú? 5. Ah, ok, directo, ya me estoy... La primera impresión fue bastante, digo, me gustó mucho y como no he visto un carro de ese tipo de modelo a escala, tuvo muy buena impresión para mí. Muy buen trabajo. Perfecto. Ralph, ¿tú cuánto le clavaste? Yo le hice 4 3/4 flamas. Ok, me gusta que sí se dividen. Sí se dividen casi 5, porque perfecto. Te digo que me emociona mucho ver carros así. Pero, perfecto. O sea, hay que ver los otros carros también, ¿verdad? Entonces, por de pronto, 4 3/4. Perfecto, 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 perfecto. Pues yo no les voy a decir hasta que ya lleguemos al final. Ya cambié como 5 veces. Sneak peek, ya cambié. Sneak peek. Pero ya, juro que a partir de esta ya no voy a mover nada. Mira, ya se queda foto mental. Y pues creo que ya es momento de pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente vehículo. ¿Están listos para verlo? Venga. Uf. ¡Mándalo! Ese me gusta también, güey. Ese es el otro que ya había visto una fotito y está chidote. Uy. ¿Qué ahora sí? ¿Por el cromo te quejabas, Frankie? No, pero hay cosas.
Oye, este está gigante. Es que eso es lo que a mí más me gusta de este. Sí, ¿no? Y la caja California que le hizo y el color setentero, increíble. Sí, este de verdad lo ves y dices, es un juguete. Eso lo paras junto a cualquier coche en la calle y dirías, ¿qué es esto, no? Me intriga ver las dimensiones, justo. Quiero una referencia de un coche normal al lado de eso. Porque hasta tiene escalera. Pa. Sí, claro, y los escapes, mira. Fíjate tu espejo, ver que te está tocando atrás. Sí, ese me agrada. Y es que aparte el color, ese a mí me gusta bastante. Sí. Y fíjate, no lo había visto tanto a detalle, pero sí. Me gusta, se ve que adentro también hay un par de cositas, ¿no? El volante se ve ahí cambiado. La palancota. Los instrumentos. Oiga, imagínate manejarlo. O sea, empoderación total. Direccionales. ¿Sabes qué es el...? Opcionales. Claro. No. ¿Sabes qué seguramente pasó con este coche? Que también le da como una pátina padre, que probablemente en algún momento fue un vehículo de trabajo, que eventualmente se convirtió en un coche, en un orgullo de fin de semana, lo cual le da como un carácter especial, ¿no? Correcto. ¿Ustedes allá cómo lo ven? No, tiene muy buen carácter, como dijo Fecho, se mira increíble. Ya parece juguete. Me encanta. Sí. Me encanta también, está grande, todo el chrome que lleva, a mí me gusta todo el chrome, los estrellitas en los rines, mira, también bien chidos. Quería saber si puede quemar llanta esta troca, quería saber. ¿Sí quema qué? Tiene un cisne de Packard, ¿viste qué onda? Sí, sí, sí. Sí, hombre, está todo madre. Se ve gigante. Sí, sí, sí. Va, perfecto. Pues ahí les va entonces un poquito de lo que tiene este vehículo. Este se llama Baby Blue. Es un camión Ford F700 1982. Se le han hecho muchas modificaciones, que algunas son muy obvias a la vista, pero trae estética y mecánica. La batea fue alargada, trae llantas radiales, trae rines de aluminio, trae adaptación de escalones para poderte trepar, porque también trae un lift ahí interesante. Batería y corneta para tráiler. Y pues bueno, eso es nada más lo que nos ha dicho, pero trae, o sea, es un Frankenstein que funciona mucho, ¿no? Las proporciones se ven así muy amigables, muy de juguetito. Me dan ganas de agarrarlo por arriba y jugar en un tapete de esos de que todos tuvimos. El trabajo de la caja es impresionante, ¿eh? Porque lo volvieron a pick-up. Sí. Y ve la dimensión de las llantas. O sea, a mí me volvió loco. Hay cositas que yo hubiera hecho diferente, pero el concepto súper, súper clavado me encantó. Me encantó. Voy a ponerle aquí ya unas flamitas. No voy a decir cuántas. Por allá ya están haciendo su puntuación. Ahí va, no los quiero apresurar. No quiero sonar como profesor de les quedan 2 minutos. No. Tómense su tiempo. Pero les quedan 2 minutos. Vámonos. Uf, esto. Baby Blue. Listo. Ya, puesta. ¿Cómo están? ¿Ya tienes Frank y tu calificación? Yo estoy listo. Fercho, te veo indeciso. Conflictuado. Tienes un conflicto interno fuerte. Échale gasolina a tus llamas. Es un espacio, si quieres abrirte, Fercho, con nosotros es un espacio aquí. Sí, la calificación ya la tengo, pero es que... ¿Allá ya tienen su calificación entonces? Yo Mario Reyes. ¿Ya? Ok. ¿Ya las tienen, sí? Sí, tres flamas. ¿Tres flamas? Tres flamas, sí. Porque se ve bien como juguete. Está bien grande. No sé si va a quepar en un paquete de Hot Wheels, pero de todas maneras está todo madre. Perfecto. Ya, yeah, yo estoy de acuerdo con Ralph. Yo le doy cuatro flamas. Se me hace que lo atractivo de esta troca es que ya parece juguete. Y lo que ha hecho para modificarla, digo, se mira súper, pero la miro esta troca en la línea de Monster Trucks más que en la línea de Hot Wheels, porque las proporciones están tan exageradas, digo, tiene muy buena appeal. ¿Cómo se dice appeal? Como vista, apariencia. Sí, la apariencia está muy, muy suave. Ok. Yo soy fanático de lo radical, lo brutal y lo tosco. Me encantó este camión. El color está increíble. El defecto que le veo es que no es mío. Es el único. Le doy cuatro flamas.
Cuatro Flamas, yo creo que es un concepto, es un coche único, como dicen, y es un juguetote. No es un juguete, es un juguetote. Yo estaba conflictuado porque me salió la misma calificación que el anterior, 4 también, pero por razones distintas, ¿no? O sea, estuve analizando este tema de autenticidad, creatividad y espíritu de garage y terminó siendo otro 4. Muy bien, yo no les voy a decir, perdónenme, de veras, perdón, sé que está horrible esto, pero a mí también me costó trabajo decidir en este y en el pasado también. ¡Qué horror! Esto es mucho más pesado de lo que la gente ha de pensar. ¡Ah, cómo le exageran! Es que imagínate. Estás calificando el trabajo y horas y cariño que alguien le metió a su propio proyecto. O sea, qué padrísimo poderle dar 5 a todos y que todos ganaran, ¿verdad? Pero sí es complicado esto, ¿no? Es duro. Yo te pido, si fuera maestro, ¿qué tipo de profe sería? Me gustaría ser un profe que no es mala onda, justo, pero también dice como aquí podría estar más chido. Sí, claro. Entonces, no sé, está difícil. Bueno, entonces ya estamos, ya tenemos todas las calificaciones de este. Vamos con el tercer finalista. Fercho, cuéntanos un poco de este coche que fue el que tú fuiste a documentar. Con todo gusto, mi Juca. Este coche se llama el Hulk y créanlo o no, surge a partir de un Volkswagen Bocho 1987 y lo único que conserva de ese Volkswagen 1987 es la suspensión delantera y la tarjeta de circulación. Todo lo demás ya no. Es un chasis totalmente tubular, es un coche para hacer off-road. La suspensión delantera, aunque sí se le modificó cierta parte de la geometría, se conserva original, pero el motor ya no es de Bocho, es un motor 1800 de Jetta. La transmisión es de combi, le pusieron el sistema de refrigeración arriba y trae snorkel y es un vehículo que está bien, bien tosco. O sea, el tubo es muy macizo, es de buen calibre, trae doble amortiguador en la parte de atrás, si se fijan, o sea, 2 de cada lado. Es un coche que suena muy bonito, o sea, la verdad es que es como un... ¿Te dejaron manejarlo? No, es que no me dejaran, lo que pasa es que lo quisimos dejar para después, claro. Pero suena, Frankie, increíble. La verdad es que está muy bien armado y creo que tiene mucho mérito porque se construyó como súper casero. Y el resultado creo que habla por sí mismo, ¿no? O sea, suena bien y probablemente puede hacer lo mismo en una ruta. No, y a diferencia de los areneros, le cambió el motor. Sí, claro. Eso por todo el mundo que usaba la mecánica de Bocho, porque dices, bueno, toco el motor, es más fácil, le metió uno, ya vi los ventiladores arriba. Y está muy aislado para meterlo al agua, o sea, tiene fotos con agua a bastante nivel. Y está totalmente preparado para que no tenga broncas eléctricas. Es un coche, mira, ahí están los dos amortiguadores. Y es como un coche de la baja, pero hecho en casa, que eso me gusta mucho. El volante se puede quitar. Y un detallazo, a ver si se alcanza a ver y si no, a ver si después ponemos una foto. Los switches que tiene ahí en el volante, tiene algunos de barra de LED, pero tiene otro que dice Zombie Attack. Y otro que dice Sasquatch, ¿eh? Tiene unos así Apocalipsis Zombie y eso. Está padrísimo, la verdad es que es un coche muy divertido. Híjole, está difícil esto. ¿Cómo se llama? Hulk, ¿verdad? Hulk. Hulk, vámonos. Ay. Es difícil comprender esto empezó con un Volkswagen. Totalmente. 100%. Wow. El color, dato curioso, el color lo sacó de un encendedor. Nah. Vio un encendedor verde y dijo, de este color lo quiero pintar. Fue a que le igualaron la pintura y de ahí salió el color. Seguro, lleva puntos por tener motor Jetta, ¿verdad? ¿Dijeron? Sí, sí, claro. De Jetta y transmisión de combi. Wow. Oh, wow. Híjoles. Yo creo que voy a tener que dejar la chamba dura, Juca. Sí, maldito sea. Es que sí tiene el espíritu de garage que estamos buscando, de seguro. Exactamente. Ok. No sé. Está cañón porque por mi cabeza pasa tanto estoy siendo muy barco como tanto estoy siendo muy exigente en la misma calificación. Yo también. Es difícil. Qué horror. Yo tenía pensado ser maestro en algún punto de mi vida. Creo que esto me está dejando clarísimo que es demasiado complicado. Maestro mecánico. Ya lo logré. Maestro cervecero. Exactamente. Ok. ¡Ah! Ya, decisiones. Venga. Ustedes por allá ya tienen la calificación. Mis compatriotas diseñadores, mis colegas diseñadores, compatriotas justo no. ¿Listo? ¿Listo? A ver, díganos. Al Hulk le doy 3.5 flamas. Me gusta mucho y es bien duro, como dices tú, pero 3.5. 3.5 flamas.
al Hulk. Órale, pues. A mí se me hace un diseño emocionante. Me gusta que te haya empezado con algo tan humilde como un Volkswagen de ese año y terminar con eso. Pero yo le doy tres flamas. Nomás no lo puedo mirar en una línea en particular a escala, pero sí me gusta mucho. Fercho, hijo. Y aparte es el que yo visité. Yo le voy a dar 3.8. Frankie es un maldito, ¿eh? Sí, hijo de la fregada. Yo le doy 3.8, me encanta el concepto. Y aquí donde... Sigan. Aquí donde este tiene mucho mérito es en el espíritu de Garage, porque sí se construyó muy, muy casero, y eso creo que es algo a destacar. Muy bien. Pues yo le doy 3.5, te voy a decir por qué. Yo creo que el auto, como dices tú, tiene un trabajo impresionante, el espíritu de Garage, pero creo que ya se ve muy parecido a otros areneros. Con que tenga los switches, tenga un otro motor diferente, llega a caer en que, ay, ya lo vi. Nada más por eso. Por eso yo le di esa calificación, mi Frankie. Porque el trabajo ahí está. Sí, no, creatividad tiene, espíritu de Garage tiene, autenticidad, a pesar de que es un diseño propio, sí, finalmente la forma es quizá parecida a lo que ya hemos visto. Entonces, por eso yo le doy 3.8. Tal cual. Bueno, de nueva cuenta yo no les voy a decir, pero me da gusto escuchar que mucho de lo que pensé justo lo están diciendo. Entonces, efectivamente significa que andamos ahí por la misma línea. Una línea complicada, pero bueno, ay, Dios mío, no sé cómo sentirme, no sé cómo se vayan a sentir los finalistas. No se pueden hacer 15 miniaturas mexicanas, muchachos, allá en Los Ángeles. ¿Cómo? ¿Pasó? ¿No puedo hacer 15 finalistas todos miniaturas? Oh, man, me encantaría. Pero ahí se quebra el banco. muy bien, pues bueno, a ver. Avancemos al siguiente bloque, que es el finalista número 4. Por favor, ahí les va, les vamos a presentar. Me gusta el nombre, ¿eh? Empecemos por Piolín. Vamos a ver imágenes de Piolín. Es un Mitsubishi Eclipse GT Coupé 2011. Mira nomás. Es un nerzote, mi carnal, ¿eh? Es un auto, como podemos ver, totalmente modificado, estética y mecánicamente. Tiene cofre de fibra de carbono, está a dieta el perro, me gusta. Alerón, también locochón, muy drifting. Filtro de alto flujo, kit de nitrógeno húmedo, asientos de cubo. Vaya, eso es una de las cosas. Trae ahí un white body, no lo echemos en saco roto que trae white body. Un trabajo de pintura o wrap sabrosón. Vaya, trae fiesta este Eclipse. Yo no lo fui a ver en persona, pero sí se ve loco. Buen fitment. Está duro, ¿eh? Sí. Sí. Se ve que le... Mira, eso por fuera me gusta, es un detalle. Se ve fino, japonesote. Muy JD. Está bien duro. Me gusta el carbon fiber hood, el alerón que trae y el white body kit. Me encanta. Mira, bien, no, creo que está muy bien hecho. Ese se ve que es fan del Juca. Mira, trae sus nitros. Puntos por el white body kit. Yeah. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Ralph. Me gusta lo ancho que se mira, exagerado. El alerón se mira de caricatura, bien grande. Pero se ven bien chidos así, juguetitos. Ya, yeah, como juguete se mira súper exagerado. Bien suave. Yeah. ¿Cuántas veces habrá visto el dueño Rápido y Furioso? ¿Tú? Menos que yo. Seguro. ¿Qué número? Está viendo. Dato curioso. ¿Tokyo Drift? ¿Tokyo Drift? Rápido y Furioso 1 casi de los diálogos, ¿no? Sí, toda. Toda. Oh. Pues todas. ¿1,000 veces? Hubiera usado mi talento para aprenderme cosas útiles, pero no, me aprendí Rápido y Furioso. Ojalá algún día le pueda sacar provecho. Útil, es más útil que la tabla del 8, por favor. Esa sí me la sé también, afortunadamente. La del 9 sí, no me preguntes porque... Ah. Pues muy bien, ahí está, un coche tunerzote. Yo, ya saben que yo me identifico mucho con eso, a mí me encantó. Ya tengo mi calificación yo. Allá ustedes, Mario, Ralph, ¿ya tienen su calificación? Ahorita, deja ver, voy... Me duele porque yo sé que tanto trabajo que se ponen haciendo los carros, pero le voy a dar 2.5 flamas. Oh. Ouch. Andan exigentes los designers. Es bien duro. ¿Qué? Yo estoy casi en línea con Ralph. Yo le doy un 3. Yo pienso, solo porque siento otra vez que lo he visto en nuestras colecciones ese carro.
Pero me gusta lo que hizo con el White Body Kit, el alerón que tiene, las proporciones que lleva. Digo, reconocemos que se toma mucho trabajo hacer eso. Y es difícil juzgar los carros estos, pero ya, yeah, le tengo que dar un 3, ¿sabe? Un 3. Yo, bajo el criterio de tema de autenticidad, que no se parezca a nada que hayas visto, o sea, se ve que la chamba está muy bien hecha, que tiene mucho cariño, que tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero yo le voy a dar un 3.5 por este tema de autenticidad, que está increíble el coche, eso no creo que ninguno lo negamos, pero sí, finalmente va sobre una línea de una corriente existente, ¿no? Exactamente. Qué propio te expresas, Fercho. Qué bárbaro. Fercho, un campeón. Balancea el asunto, Frankie. Exprésate ahora tú. Ahí va, ¿no? Ahí va. Yo creo que este coche es de los mejores eclipses que he visto en México. Es un digno representante de GDM, muy cañón. El trabajo no tiene un rincón que no tenga personalización. Pero el problema, como lo veo, al hacerlo escala, no va a reflejar tantos detalles en un coche tan pequeño. Es lo que me duele, porque el trabajo ahí está, pero está muy difícil de que una escala le haga justicia al original. Le doy 3.5 flamas. Yo nuevamente tampoco les voy a decir, pero nuevamente coincidimos en casi todo. En la calificación tal vez no, pero sí en cómo pensamos, es que sí. Lo bueno es que, y voy a hacer una pausa aquí porque yo pienso que tal vez él va a decir, uff, pero es que ya le metí un chorro de esfuerzo, ¿cómo puede ser que...? Esto es lo más difícil. Un Hot Wheels Legends sí tiene que ser algo que no exista. Es que eso es todo. Y bueno, al parecer que sea fácil de... Ese es el... Creo que le acabas de dar al clavo, ¿no? O sea, coches para... Que me encantaría que hicieran escala, todos, ¿no? Todos. O sea, todos los que vimos y todos los que la gente fue subiendo, que eran muchísimos, todos estaría padre tenerlos a escala, pero sí los tiene tuyos, que ser algo... Los de él, los míos, sí. Todos. Háganos los nuestros también. Pero sí tiene, ese criterio de que tiene que ser algo loco, nunca antes visto, creo que es importante tomarlo en cuenta. Ese tiene mucho peso. Es correcto. Entonces, bueno, ya estamos también con Piolín. El nombre me gusta mucho. Vamos con el que sigue por... Ah, bueno, antes de irnos, Fercho, ves que te había dicho que había un link de una compra ahí que tenías que ponerte pilas en los comentarios. Pues mira, pónganse truchas. Pónganse, tú no te distraigas, Fercho, pero toda la gente que está viendo esto, no se pierda los comentarios porque están a punto de liberar el link de compra de este Hot Wheels exclusivo. Entonces esto se va a convertir en algo de colección. Si tienen ya una colección, amplíenla, y si no la tienen, pues la pueden empezar. Siempre es buen momento para empezar, ¿o no, Frankie? Nunca es tarde. A tus 24 años. Pero es... totalmente. Mentales, ¿no? Mentales. No, yo tengo mis Hot Wheels también, lo más que no los presumo como ustedes. No me los vayan a robar. Ustedes allá también, que pues no porque estén en otro lado significa que no pueden comprar, al contrario. Si nos están viendo en Finlandia, muchas gracias, saludos por allá, también compren. bueno, vamos, Frankie, este es el que tú documentaste, si no me equivoco. Exacto. Así es que haznos el honor de presentarlo, por favor. Es Moloch, esto es una artesanía mexicana, yo lo considero. He visto estos muchos en México y es en base de un Volkswagen sedán. Lo recortan y hacen un triciclo. Se queda la mecánica del motor 1600 y ahí sí es un lienzo en blanco para que todo el mundo enloquezca. Moloch dijo, vamos, ¿sabes qué? Voy a agarrar una onda como de depredador. Me dijo que la pintura le echó cloro, le echó cosas y lo dejó como secar. Pues un experimento y le quedó como nave espacial. Parece de Mad Max. Obviamente tiene muchos detalles artesanales, tiene un revólver, tiene una mano como de Terminator. Los faros son unos ojos de robot y calacas que tanto nos gustan por todos lados. Digamos que esto también, el espíritu de garage, lo hace en su casa. Es un cuate bochero, le ayuda a su familia, trabaja con el Six junto. O sea, me identifiqué mucho con él. Me gustó. Ahí está Alien. Sí, la aerografía, todo, o sea, es que eso son horas, hombre, ahí están puestas, o sea, qué locura. Ve nomás. No se lee. No sé, perdón, no se ve nada. No, sí, está muy... ¿Qué opinan allá de esta creación? Yo digo, man, no puedo creer tanto trabajo, tantas horas que me imagino que le pusieron a este, pues, es como si fuera arte. Con llantas, ¿verdad? Entonces. Totalmente. Ya. Yeah. Y inspirado por
por Geiger, por mucho, muchas cosas. Mira las balas que trae ahí, bien, bien. A mí me gusta eso. Moloch se llama el coche y le hace honor, picos por todos lados. Y dice el dueño que cada vez que sale, mínimo 30 fotos en la calle lo voltean a ver y le echan porras. Y es famoso en su colonia. Es que eso tiene un gran factor justo de nunca lo he visto. Exactamente. Uh-huh. Yeah. Lo que dice, lo que acaba de decir Ralph, yo estoy con él. Y esto es lo que a mí como aficionado de la ciencia ficción y fantasía, esto es lo que a mí me vuelve loco. Y pienso que esto lo miramos en la Ciudad de México el año pasado. Y de todos los carros es el que sí recuerdo verlo y que sí me emocioné al ver los detalles. Y ahí se mira el homenaje a la fantasía, a H.R. Geiger, a las películas de monstruos. Digo, me encanta y sí me encantaría ver esto en la línea de entretenimiento que tenemos en Hollywood. Se mira súper. Es espectacular y aparte no solo de vista, cuando lo maneja, como tiene todo el peso atrás, hace caballitos. Willis, para que ustedes me entiendan, y eso para mí le da un plus. ¿Y sabes qué? El vacilar. Yo quiero suponer que no existe un plano para hacer ese coche, no existe un body kit para pasar de bocho a eso. O sea, eso sí es mera locura, creación pura. O sea, imaginación en el proceso, porque vi que tiene muchos cortes ahí en láser, veo que tiene mucha aerografía, una mano ahí en el espejo hecha de resortes, alcancé a ver. O sea, eso es ver cada centímetro cuadrado del coche como un lienzo para cositas. Justo. O sea, detalle al 100%, justo, ¿no? Justo. Y cuando lo miramos, que no estaba lloviendo ese día y todo mojado, estaba, se miraba más, ¿cómo se dice? Apocalíptico. Exactly. Más ya, me encantó. Sí, sí está perrísimo. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya tienen su calificación, creo que ya estamos claros, ¿no? De todos, de esta onda, ¿ya? ¿Ustedes allá cuánto le ponen a Moloch? ¿Moloch? 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 Moloch. 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 Okay, para Moloch yo le pongo nomás que sepan que cada flama es como si fuera $1,000,000, o sea, no es bien grave esta cosa. Es bien grave, pero le tengo que dar 4.5. Oh, wow. A Moloch. ¡Órale! Es un pedazo de arte. Es un pedazo de arte. Yo ahí estoy con Ralph, le doy 5. Wow. Algo original, diferente, inspirado, el espíritu de Garage, ahí está todo. Me encanta. Yo le doy 4 flamas, porque aparte, súper artesanal y porque trabajaba con el Six, el señor Julio. Es el héroe de Frankie. Muy Frankie, exacto. Fercho, yo también le doy 4 flamas. Ok. Se me hace un vehículo que tiene tantas horas y tanta originalidad. Eso que dijiste me cae que es, creo que la base, ¿no? No hay planos de nada. O sea, no es comprar algo y ponérselo, es construir desde cero con tornillos y tuercas, hacer las manitas del esqueleto. O tu planta de soldar, fabricarte una mano, todo está. 4 flamitas. Increíble. Qué duro. Pues yo tampoco les voy a decir. Ahora, ya podríamos empezar a sumar, ¿no? Ya tenemos por ahí una. Ah, bueno, antes de sumar, creo que ya me están diciendo que siguen sumando porque no hay calculadora. Ah, no sé. Antes de que sumen, vamos a presentar al favorito del público, que hubo también una dinámica en la que la gente, bueno, subían sus fotos y la gente votaba en redes sociales con el número de likes. Entonces, el ganador pues fue un coche que seguramente muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes lo han visto. Ese fue un coche llamado Thanos. Va a aparecer aquí Thanos. Es un Golf R que está hasta el cepillo. Hasta el cepillo de todo. Le ha metido piezas de fibra de carbono, un chorro de power, un chorro de chochos. Ve el escape, o sea, el escape pintado a mí se hace un detallazo. Conozco al dueño, bastante buena onda y le apasiona mucho su coche. Es de Guadalajara y es el que la gente votó como el más chido de esa dinámica. Y la verdad, felicidades a Thanos, porque también sé que todo el tiempo está ahí. Si no se lo está haciendo él, lo están ayudando, pero él está involucrado todo el tiempo. Entonces, felicidades por ser el más votado. Creo que estuvo chido. No, la verdad se lo merece. Aparte, no solo porque visualmente es perfecto, sino por lo que ha hecho. Ya es una leyenda. Claro. También eso tiene que ver. Claro, ¿no? Que sí. A mí le tocó manejar este coche en Puebla. Y el straight speed, la velocidad de arranque del coche, como es tracción en las 4 ruedas, trae como 600 caballos. Anda mucho más duro que varios de los deportivos de marcas más prestigiadas. No, totalmente. Según sé, trae 800 y cacho al motor. Yo lo manejé y cuando hice un launch control dije,
espérate, o sea, sí, yo no sé cómo con tantas... Te regresaste las córneas, así con tantos cuacos no se rompen, ¿no? Yo no puedo pensar en los metales, cómo van a ir sufriendo. Es que es la diferencia hacer un coche bien de adentro para afuera. Sí, no, y ¿sabes qué? Este coche le han tenido que actualizar interiores también, ya todo, le pusieron forjado y cosas porque ya trae unos caballos inhumanos. Inhumanos, entonces felicidades a Thanos, felicidades, muy buena nave, yo no he tenido el placer de manejarlo, pero sí, el Fercho cuando pasó, literal me dijo, qué duro anda ese coche, entonces... Sí se ve, sí se ve. Felicidades, felicidades a todos los que participaron. Gracias a todos los que participaron también. Gracias a los que votaron, porque luego de nada serviría que la gente subiera y no dieran su opinión. Más gracias aún a los que emiten su opinión de manera respetuosa, de manera educada, porque está muy padre poner ahí tu creación al mundo, pero está más padre aún recibir críticas de gente que genuinamente te dice lo que estás sintiendo y no nada más algo para hacerte menos que eso. Yo le doy una mención honorífica a la gente que vota y que critica constructivamente. Totalmente. ¿No? Claro, sí. De por sí somos poquitos que andamos en esto y que nos apasiona. Echémonos la mano y hagamos una gran familia en vez de estarnos dividiendo, ¿no? Correcto, me encanta. No nos depriman, apóyenos, hay talento. No le estamos pidiendo que nos depositen, nada más. Puro comentario bueno. Su like, su follow. Buena vibra. Que se suceda. No, felicidades a todos. Y pues esto da ya pie al conteo final. Estoy genuinamente nervioso. Sí. O sea... ya me estaba acelerando el corazón. Estoy muy contento que todo recaiga en ti al final. Sí, yo te confieso algo, no me gustaría ser tú. Siento feo, pero estoy emocionado. A ver, ¿me pueden pasar, por favor, entonces la lista final? Sí, tengo un peso feo. Soy el verdugo, como quiera que sea, soy el verdugo. Qué horror. El más verdugo. Ay, Fercho. Ay, ya compensó su... Sí, ya. Su propiedad. Su propiedad, su profesionalismo, a ver. Este lo dejan aquí. Ese es para acá, ¿no? Ese es para ti, ahora le va. Pero acuérdate que agarra lo de abajo. Hay que agarrarlo de abajo. Todo rompes, Frankie. Ok, a ver. Ay, Dios mío. Ahí les va este asunto. El total, espera. ¿Cómo está esto distribuido? No entiendo cómo lo hicimos. ¿Podemos hacer una musiquita? Ya. ¿Podemos hacer una musiquita de suspenso de fondo mientras Juca cuenta? Musiquita de suspenso o de elevador. Ya borré la calificación. Ah, sí. Se cayó el sistema. Ahí te va. Vamos a ver. Yo puse decimales muy duros. Qué momento tan intenso, ¿eh? Sí, güey. Déjame ver. ¿Alguien me puede pasar? No quiero errarle por nada. Me pasa una calculadora por si acaso. Yo te ayudo. Es como en la escuela que aunque sea 2+2, aunque sea 2+2, sí, tienes que rectificar porque... No. Guarda las neuronas para cosas. Exacto. Lo importante es que trabaje la máquina. Hay algo mayor en juego que... Que el orgullo de decir que necesito una calculadora para decir 2+2. Ahora sí, pase lo que pase, es culpa de Juca. Todo. Vean cómo son, qué malos, ¿eh? El villano. Casi me cae el trofeo, por andar diciendo que se rompe todo. Manitas de estómago, Franquimostro. Al contrario, reparo. Ok, yo se lo paso. Pero en lo que ando aquí, Mira, esa sí la supe sin calculadora. Ay, Dios mío, sí estoy nervioso. Qué horror, qué feo, qué fea responsabilidad. Pero qué hermoso a la vez también. Yo sentí la primaria, me pinté la camisa. Frankie era el típico niño que se cambió el resistor. Ya me pinté la camisa, miren. Frankie estornudó una crayola, ¿alguien lo puede ayudar? No vayas a tirar el trofeo, por favor. Disculpa el trofeo. Frankie era de los que pegaba el prita en el techo, ¿sí? No. Mira, por ejemplo, aquí sí me voy a ayudar. Estaba en lo correcto, estaba en lo correcto. ¿Eh? Estoy bien, no soy chismoso. Sí, dame. Pero duro. Es una gran responsabilidad. Ok, gracias Fercho por tu aparato de hombre moderno. Toma. Ay, Dios mío. Espérame, Frankie, sí estoy nervioso. Quítame responsabilidades. Aquí estaba para que vean que sí era genuino todo. Perro, a ver, aquí tienen el trofeo y la voy a hacer de emoción, así le haría a mi señor padre, entonces vamos a hacer esto, mira, vamos a irnos de abajo para arriba. Ah, no está así. Ok, en último lugar tenemos a Piolín. Piolín, creo que aquí todos podemos coincidir en que tuvo la menor puntuación porque es común, entre comillas, ver un coche así en la calle, ¿no? Sí, a ver, yo le tomaría fotos y videos si me lo encuentro en la calle, pero siento que eso, por ejemplo, yo siempre lo veo. Alguien que no le interesan los coches, si lo ve diría, ah, ok,
¿no? Pero ese es el... Es parte de una tendencia. Correcto. Muy buen representante de esa tendencia. Muy totalmente, no, no, no. Porque yo siempre he dicho, cuando ya tuviste bien puestos los pantalones para cortar tu coche, mi hermano, quiero que sepas que mi respeto está hasta acá hacia ti. Ya lo cortaste. Es de portada de revista, literal. Entonces, a ver si ahí luego hacemos... Pero bien respetable, algo. Bien respetable y atraído. 100%. Me gustó. Está bien, perro. Está bien, perro. 100%. Todos los coches que estuvieron en la final y no en la final son respetables. Eso es algo importante de saber. Respetables todos los que participaron. Yo diría que todos los semifinalistas, hasta el más chimuelo es mascatuercas. Exacto. El más pelón se hace trenzas. ¿Eh? Ah, ¿cuántas flamas le puse yo? Yo le puse a ese, espérame, Piolín, le puse 3.5. Y el total fue de 16 flamas. Igual que yo. Sí, ok. Luego en segundo lugar, de abajo para arriba, tenemos a Hulk. Que si no me equivoco, bueno, yo le puse 4 y es 17.8 el total. Ahora, ¿por qué le puse más que a Piolín? Se preguntarán. Porque creo que tiene más... O sea, es algo que no existe, no es un body kit que le pusiste a un coche, que eso como quiera, sí, es ya el siguiente nivel todavía. Comprar un body kit arriesgado requiere, claro. Pero hacer algo que no existe requiere, y total. Requiere paciencia y tiempo y dinero, porque igual la riegas. Entonces yo ya se le puse 4, lástima que no sea nada fácil de hacer un carrito Hot Wheels, pero sí, quedó con 17.8 y se me hace increíble, me gustaría verlo. Cambio de motor, cambio de transmisión, o sea... Y como decía Frankie, el único tema es que se ve muy parecido ya a los tubulares. Eso, exactamente. Ese es un factor. Pero el dueño, ¿no?, sabe que ese coche es más divertido y tú lo sabes y estás tranquilo y disfrútalo. Me encantaría verlo en chido. Acción ese carro. Yeah. Totalmente. Hay que armar una rodada. Venga. Ok. Espérame. Luego sigue este medio. Sí estoy nervioso, ¿eh? No te voy a mentir. Es una gran responsabilidad. Luego sigue... El Baby Blue. Ah. El Baby Blue sigue. Ese era uno de mis favoritos, ¿eh? Les voy a ser sinceros. Ese era, yo le puse 4.1. Yo también fue de mis altas. 4.1 le puse. Quedó con un total de 19.1. El Baby Blue me encanta. El único pero, fíjate, que yo le pongo, pero eso es algo ya de gustos particulares, es que tenía demasiadas cosas. Sobrepasó. Sí, entonces lo extremo tal vez no lucía tanto. Si le quitabas todo el cromo, todos los accesorios, todo, y dejabas la pura batea, las llantas, todo así, pum, 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 siento que se hubiera visto más imponente y más apantallante como juguete. Si le hubiera quitado el cisne de Packard, le hubiera puesto el Bulldog de Mac, ahí habría sido otra cosa. Nada, increíble. El Rubber Dog, ¿no? Proporciones de juguete, eso a mí me fascina, eso es algo que creo que de la combi es lo que más me gusta, porque cuando ves algo en la calle que dices, wow, estoy viendo un juguetote, y vaya juguetotote este, ¿no? Eterno respeto también, qué chido color, qué chido todo. Increíble. La verdad es que creo que todos coincidimos, ¿no? Coincidimos, ¿sabes? Nada más hubo un 3. Ralph es duro. Es el profe duro. Oye, lo malo es que cuando vaya Baby Blue en la calle y vea que Juca le dio pocas flamas, pásale por arriba en la combi. Yo le puse 4.1 al Baby Blue. Le puse 4. 4.1, es más, tú le pusiste pocas. Vamos con el siguiente, que este sería el segundo lugar de primero a último. Ya se va a conocer el primero, obviamente. A ver, vamos a hacerlo interesante. ¿Quién creen que sea? Porque solo quedan dos, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién crees que sea el segundo lugar? Yo creo que el segundo va a ser Bracalá. No, yo creo que va a ser Moloc. ¿Ustedes allá quién creen que sea el segundo lugar? Yo digo Moloc. ¿Moloc? Bien. Moloc también, pues Moloc es el segundo lugar. Ay, con muy buenas 21 flamas, eso ya es un incendio. Sí, ya. Arriba de... Eso ya es un lanzallamas, eso ya... Ya no los apagas así. Yo, fíjate, y ahí está loco esto, porque yo le puse, ¿qué digo? No hubiera hecho tanta diferencia, bendito Dios, no hubiera cambiado el resultado. Yo le puse 3.5, ahí fui yo el más exigente, porque... Siento que es un vehículo muy raro, como que no es ni moto ni coche, nunca he entendido ese in-between. Mis 3.5 fueron literal por la chamba, por la cantidad y la calidad de chamba. Pero en concepto siento que es común, o sea, sí hay una tendencia de esos vehículos, no sé, tienen un nombre en particular, no sé cómo se llama. Triciclo. Pero de esos triciclos he visto varios, salen a rodar y todo, y me encanta. Es como te dije,
Es muy común en México. Es muy común en México, al menos. Tal vez allá no se ve nada. Y si participan en Estados Unidos, tal vez se brincan a no participar a que ganan. Pero alta, alta, alta chamba. 3.5, 21 totales. Felicidades a Moloch, de verdad. Moloch, qué duro pasar de 20. 100%, 100%. Y ahora digo que no hubiera hecho mucha diferencia que pusiera el 4 que tenía yo pensado ponerle. ¿Por qué? Porque el Bracalá tuvo unas totales 22.55. ¿Qué tal esa? El Ralph ahí se fue, no nada más con decimales, con centésimos. El Ralph le puso 4.75, yo le puse 4.3, entonces con un total de 22.55 flamas. Este es un incendio. Yo creo que este coche estuvo increíble. Yo no le puse el 5 meramente porque hubiera esperado que tuviera más candela al exterior, pero a la vez, eso no, es lo bonito. Está perfecto. Entonces, pero mira, ahorita cada quien diremos, pero estoy viendo que esta fue tu calificación más alta y mi calificación más alta. Correcto. La de Frankie también. Entonces, mira, a pesar de que estamos de diferentes, sí. Ustedes, ¿cómo les fue por allá con sus calificaciones? ¿En total para Bracalá? Todas. Sí. Para Bracalá, o sea, la primera impresión se me hizo muy importante. La historia que compartió Frankie también me dio muy buen impacto. Y pienso que a escala sí se mirara la diferencia entre los otros carros. Me encantó. La primera impresión me ganó. Es que para mí, no sé si vale o no. No sé si vale o no, pero para mí los VWs tienen parte especial en mi corazón, no sé, por eso le di los 4.75, pero también los detalles, para mí es lo que le llevó para el otro nivel. Sí, yo aquí, fíjate que yo soy muy atascado y todo, pero hizo que de alguna manera una chamba tan loca se viera tan como si estuviera de agencia, que eso creo que está muy cañón. Creo que se podría ver, literalmente yo lo pensaba, se podría ver hermoso siendo un juguete. Ese lo ves y dices, es un juguetito, porque las proporciones no son de un coche normal. Si se lo decía cuando fui a grabarlo, es un boceto hecho realidad. Entonces, eso, no le puse 5 porque pues, siento que poner 5 está muy duro también. Soy ese profe que... Hijo, ahí está, no sé. Eso negro, 5 seguro. Ah. Y eso creo que, lo que acaba de decir Frankie es algo bien importante que trato yo siempre de decir. Es imposible que todos le pongan 5 al mismo coche, o todo, porque Frankie le haría algo diferente, yo le haría otra cosa diferente, Ralph le pondría otra cosa diferente, Fercho también, Mario también. Entonces es importante saber que no hay perfecto, simplemente este como que coincidió en la línea de nuestros gustos y de las consideraciones de los lineamientos, porque eso también es bien importante. Así es que felicidades a Bracalá. Felicidades a Bracalá, un aplauso fuerte. Qué bárbaro. Uf. No sé si ya me quité el peso encima, ¿no? Pero sigo nervioso, mano. Déjame te presumo. No, ahora el nervio lo tienen los otros países porque tienen un gran contrincante. Ya nada más, aquí tenemos el trofeo para que lo... Ya nada más, vámonos, Legends, Bracalá. Te deseamos toda la suerte, de verdad. Creo que en Estados Unidos vas a parar de pestañas a varios, porque como dicen por allá, los Volkswagens bien tuneaditos, y si llegas al nivel de tuneadito extremo, o sea, el chop y así, mi corazón está contigo, Bracalá. Vámonos. No, sería un hit de ventas esto. Durísimo, durísimo. Entonces, nuevamente, vamos a ver otros clips, por favor, porque la gente tal vez está diciendo, a ver, pero yo es que yo tal vez no lo entendí muy bien. Vamos a seguir viendo las imágenes, por favor, para que sigamos discutiendo. Por ejemplo, una cosa que yo le cambiaría, pero sé que tú me vas a dar un zape, Frankie, con esto que voy a decir. Qué bueno, pedí las sillas lejanas para eso, ¿no? Los rines, fíjate. Sé que son de ese coche, de Bocho, de así. Sé que es Dyson, pero yo le hubiera puesto otros. Entonces ahí es donde empiezas a decir, mismo concepto, pero con diferentes detallitos. Sí, podría ser, si yo visualizo, pero me gusta tanto así que ya me bloqueé así con ese coche. Ya, imagen. Sí pasa. Sí, entonces, son los Fuchs, ¿no? ¿Perdón? Son los rines. Son unos Fuchs, pero más grandes. Los Fuchs, o sea, estos son tipo Fuchs, pero mucho 17, más grandes. 17. Le da como una referencia a este tema de Porsche, Volkswagen. Exacto. Clásico, pero como a su estilo. Pero yo muy tú. Es algo que harías tú. Eso, por eso es una calificación más alta. Es un coche que creo que tiene su propio estilo, su propia personalidad y que le va a gustar a los extremos y a los clásicos también. Eso qué importante, porque justo se vio en las calificaciones, ¿sí? ¿No? Y luego también está chido saber que puedes hacer algo bien extremo manteniendo lo cool. Sí.
No, eso está durísimo. Lo pares donde lo pares, incluso un purista así, es un señor ya grande, lo ve y dice, qué bonito tienes tu coche, ¿no? Eso creo que es parte de este coche ya se ganó para rodarlo en California, Santa Mónica. ¿Con unas tablas de surf? No, exactamente. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Tiene el California look. Tiene la vista de cara de California. Así están aquí. Y por eso, no sé, aquí estoy en California también, por eso el ganó el premio. Pues ya lo estaremos viendo entonces. ¡Ah, qué locura! Entonces, pues ahí está. Esa fue nuestra opinión de todos los coches. Muchísimas gracias a todos nuevamente. O sea, no podemos agradecerles y felicitarlos lo suficiente a los que participaron y a los que votaron, porque eso es lo que hace que una cultura o que un movimiento crezca y se enriquezca. Total. Y cada vez más gente se anime tanto a modificar como a presumir, porque también está bien, no es presumir, pero es mira lo que tengo, ¿qué opinas? Compartirlo. Eso creo que es como si Picasso nada más hubiera pintado y se los quedaba en su casa. No, hombre. Imagínate, lo que hagan, no piensen que no está bien, no piensen que no es suficiente, porque cualquier idea que se ejecute, para empezar, ya vale la pena. No, y contra las críticas, supérenlo y agarren fuerza y dicen, miren, el que ríe el último, ríe mejor. Y no todo lo, o sea, digamos que las locuras no existen, el cielo es el límite, déjense ir. Totalmente. Voy a llorar, Frankie. Bueno, pues tú, güey, tú, o sea. Oye, no, totalmente. Quiero decir mucho que con cada entrante, cada carro, mucho respeto. Si llegaron a este nivel, estos 5 carros, es porque tienen algo especial. Y hay que darle mucho respeto y mucho cariño a cada carro aquí. Se ve que está todo bien padre, todos a toda madre. Respect. ¿Tú ibas a decir, Fercho? Sí, a todos los que participaron, mil felicidades a los carros. Estuve en súper, muy buen nivel. Y la única lástima es no poder verlos en persona y mirar a los fans y a los coleccionistas y mirarlos a ustedes esta vez. Es la única pérdida, pero el show y los que participaron, muchas gracias. Son los mejores de lo mejor. Ya. Yeah. Sí. Eso, best of the best. Dinos, sí, lo que estaba como que cocinando es que de niños todos soñamos con un coche, ¿no? Y dibujas uno, y sobre todo tú que eres diseñador, nunca dibujas un coche práctico, ¿no? Nunca jamás dices, mira, qué buen espacio de cajuela va a tener mi... O sea, no. Es, dibujas lo loco, no te vas por la practicidad, sino por la emoción. Y creo que esto es Hot Wheels Legends, ¿no? Hacer el coche de tus sueños, hacer lo más loco y volver a ser niño otra vez. Exactamente, nunca dejes de hacerlo. Nunca dejes de ser niño. Aquí el Frank es buen ejemplo. Güey. Que ya incluso con partes biónicas... Compañal. Entonces, pues nada, muchas felicidades, Bracalá. Te lanzas a Estados Unidos a la competencia internacional a representar a todo México. Estén pendientes, por favor. Va a haber gente de todo el mundo, va a haber coches de todo el mundo, pero solo uno se va a convertir en la leyenda de este año. Entonces, a mí me fascinaría ver ese coche convertirse en leyenda, ver un mexicano convertirse. ¡Vamos, México! ¡Vámonos con todo! ¡Vámonos con todo, Bracalá! Listo, el link ya está en los comentarios. El link de la compra del carrito secreto, misterioso, exclusivo, ya tú lo sabes, fresco, mi pana, está en los comentarios de este en vivo. Entonces vayan a checarlo, ya tú lo sabes, en la fanpage de Hot Wheels. ¡Uf! ¡Cómprenlo! ¡Ya! Miren, piérdanle amor al dinero. Compren esa edición especial, ahí va a estar. Y nada, disfrútenlo. Sigan soñando, como dices, suena muy trillado, de verdad, pero es tan bonito ver el trabajo de las personas y que estén orgullosos de ello, que me gustaría que todo el mundo estuviera orgulloso de lo que puede hacer y lo haga. ¿Sabes qué pasa, Juca? O sea, tú hay veces que dices, ya, no puedo más, la lana, no me queda, estoy harto, voy a vender todo. Pero cuando queda y una persona te hace así en la calle, valió la pena todo. Cada maldito centavo, cada maldito esfuerzo. Yo ahí te estoy pensando mucho así, justo, de por qué no está nada listo, ¿no? Pero todo ahí, la paciencia es una virtud. Entonces, tengan esa virtud, enfóquense y que sepan que todo se puede lograr, de verdad. Si tienen un proyecto, visualícenlo, planéenlo bien. Y afortunadamente, marcas como Hot Wheels se toman esa iniciativa de premiar a la gente que tiene esa capacidad de soñar, porque creo que es lo que más vale hoy en día, sobre todo. Entonces, pues nada, qué placer, perro, estar aquí con ustedes. Qué gustazo. De verdad, con ustedes también allá, mira, el virtual acá, a Ralph, a Mario, vámonos, ya tú lo sabes. Espero que la hayan pasado increíble. Yo la pasé bastante bien, estuve nervioso, ya me estoy por fin calmando. Dios mío, qué nervios tener la decisión final. Pero qué bueno que todos estuvimos en la misma línea. Eso me da mucha paz saber que ahí estamos, ¿no?
Frankie, muchas gracias. Ya quedamos que aquí vas a traer de repente una de tus madres. Mira, con unas fotos compradas de Metufercho, estás más lejos, pero también, por favor. Nos damos una vuelta. Entonces, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Gracias allá, Mario, Ralph. Ya los quiero ver, ya que se acabe esto, por favor, ya que se acabe. Pero nuevamente, Hot Wheels, gracias por adaptarse a las situaciones que tal vez no son tan favorables, pero siempre se le puede dar la vuelta. Y no esperen para seguir modificando sus coches, para participar el año que entra. O sea, el próximo año viene durísimo, viene durísimo. Hot Wheels Legends 2021 empieza hoy. O papi, ¿tienen? Empezó ayer. Empezó ayer. Ah. Sí, eso me gustó, me gustó. Ya se están tardando, ¿eh? Se están tardando, entonces... Pues nada, muy bien, muy bien, muy bien para todos, muchas gracias. Me voy con buen sabor de boca. Nuevamente, gracias a todos y espero que se lleven un grato sabor de boca ustedes también en casa. Entonces, ahí estaremos pendiente. Apoyen a México, estén pendientes a las redes de Hot Wheels para más dinámicas que tengan, para poder estar al tiro de todos los anuncios que tengan que hacer y que conozcan quién será la leyenda de leyendas del 2020, este año tan extraño. Duro, ¿eh? Pero, a ver, ¡vámonos! Abrazo fuerte a todos en casa. ¡Cuídense mucho!